son puntadas muy largas y lo único que quiero es que se me sujete bien la cabeza al cuerpecillo. Y vamos a ir verificando que no se nos mueva mucho, que no se nos baje. Mirad lo que acabo de hacerle. ¿Veis? Tengo un problema con la coagulación de la sangre y pensé que no la había tocado. Os voy a decir cómo se quita y ya de paso hacemos un truquillo. Os voy a enseñar cómo quitar esta mancha de sangre de los tejidos y vuelvo enseguida y mientras tanto me curo. No os vayáis. Bueno, pues mirad, lo más rápido que podáis, cogéis agua oxigenada, ¿vale? Normal y corriente. Yo en este caso voy a utilizar un disco de estos de desmaquillantes. Ponemos el agua oxigenada y vamos dando. Esto tiene que ser nada más que caiga la mancha. Enseguida cogemos para quitarla. Estos truquis son truquis de modistas, que como nos pasamos todo el tiempo con objetos punzantes, es muy fácil que esto nos ocurra. Y yo es que estoy tomando una medicación y tengo problemas con la coagulación de la sangre. Y había visto que me había pinchado, pero bueno, no pasa nada. Ahora paro el vídeo y me curo, pues no. Mirad, ¿veis? Mirad cómo ha desaparecido. ¿Veis? Ya no queda marca. Aquí tenemos esa pequeña motita, pero que a medida que vayamos dando, ¿veis? Ya se quita. Tener mucho cuidado si hacéis esto con según qué tejidos, que no sean blancos o tonos así muy, 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 muy claros. Porque yo no sé en tejidos un poco más oscuros qué daño puede hacer el agua oxigenada. Yo esto, por desgracia, lo tengo que hacer muy a menudo porque con nada que me roce una agujita o cualquier cosa, pues enseguida sangro. Vale, y vamos por aquí detrás. Continuamos. Esto es un truqui en directo. Bueno, pues vamos a seguir por aquí.